Bienvenidos amigos televidentes. El miércoles pasado, el Ministerio de Culturas ha entregado el Premio Nacional de Cultura a Matilde Casasola y el Premio de Gestión Cultural Gunnar Mendoza a Sebastiana Quispe, la protagonista de Vuelve Sebastiana, la película clásica de Jorge Ruiz. Sebastiana, cuando se filmó esa película, tenía 10 años. Hoy día está seguramente a los 70, tiene problemas para caminar, pero ha sido incansable en la promoción del pueblo Chipaya. Ha hecho una casa de la cultura, se ha ocupado siempre de sus vecinos, de todo el pueblo. Yo la conocí hace unos años cuando vino invitada por los productores de Vuelve Sebastiana, entre ellos Luis Amiro Beltrán, que es fue el guionista. Bueno, sucede que el ministerio, con muy buen tino, ha premiado a estas dos mujeres, pero como sucede en toda burocracia, no previó mandarles pasajes y las hizo esperar en dos ocasiones porque parece que no había presupuesto para entregarles ese premio. De modo que ellas han pagado sus pasajes. A raíz de una campaña de prensa, el ministerio anunció que iba a pagar los pasajes de Sebastiana y de una nieta o un nieto. Son 60 bolivianos, desde el pueblo Chipaya hasta Oruro y de Oruro a La Paz. Le ha faltado elegancia al Ministerio de Cultura en el trato a estas dos mujeres insignes de la cultura boliviana. Es una pena. ¿Qué costaba ampliar el premio a los pasajes, que era lo lógico, e incluso al alojamiento? En fin, así es Bolivia. Aceptemos el país, aunque protestemos con estas fallas, pero por lo menos tenemos que hacerlas notar. Sebastiana Quispe fue la niña chipaya con quien Jorge Ruiz hizo la película Vuelve Sebastiana en 1953. Esta obra boliviana fue la primera en tener un premio internacional. La historia trata de cómo Sebastiana descubre un nuevo mundo al entrar en el pueblo aymara. Sebastiana encuentra todas las comodidades que nunca tuvo en el pueblo aymara, pero su abuelo la busca, la encuentra y la convence de volver y le hace recordar la importancia de valorar su cultura. Mediodía. Hora de comer. ¿Qué pasa? ¿No tendrá hambre Jesús? ¿Le interesa más tu onda de pastoreo? Comida para él solito. ¡Qué felices los niños aymaras! Te invita. Carne asada, papas y pan. ¡Pan! ¡Ese manjar! ¡Qué rico! Este chipa es el camota. No.
cuando le caen películas así, yo no sé en qué vez que estoy ni estoy con la gay aquí. Vamos a preguntar. Cuando es chiquita y quiero ver las películas, después unas personas me pegan, quiero conocer, haciendo saber venir, así hay que llegar. Mi amigo Sebastián Quispe Mamani. En la casa he ido a Jorge Ruiz, su hija es Guillermo Ruiz, en La Paz, en La Paz ahí. Ese filipino para estar era chico. Ahora, mañana voy a ir a charlar. Oruro. De Oruro voy a viajar con mi papá. A pasear allá. He ido a Francia. So what to think? Y he ido a La Paz de 15 años, a La Paz, en Blay. Mi hermana era en cuartel, después su teniente dice, anda trae una jovencita para mí, que acompañe a mi mamá, ¿sí? En Zapocache, y después ya no quería venir, pues mi hermana me ha traído también, mamá está enferma. Después ya quedó. Me quedé en chica y sentado, que quedaba así. Venía a la inna, salir a trabajar a Chile. Estaba comprando mi pastel o vestido. Una vez ha ido a Chile ya. Ocho nietos, no sé, seis nietos, harto también. Los achinatos de Xamuta, los machos de los Rosata, los matatas de Xamuta. Es que, si nadie te respeta, te toca pixita. Ahora estoy viviendo aquí con los nietos, con los hijos, con mi hermana, con mi hija. Yo soy Nicole Verónica Lavi Lázaro, vengo de Chipaya. Nosotros hemos venido a ver, conocer La Paz. Yo estoy viniendo con mi abuelita y con mis primos. Ellos no conocían. Y me preguntan que ella es tu abuelita. Y yo digo sí. La abuela de Nicole es Sebastiana, la capísima protagonista de la premiada película Vuelve Sebastiana, que se estrenó en 1953. ¡Wow! Esto se llama un cuña que se pone en la cabeza, así. De estos de llama es, la llama ceslana sacamos y lo hilamos y lo tejemos. Los chipayas se comunican con lengua de puquina, que es nuestra lengua. Flor en puquina se llama pajaya y casa se llama cuya. Leer es lila.
jugar es Ushins. Chipaya, estamos orgullosos de tener una lengua como la puquina que hablamos. Yo he traído a La Paz, el que conoce. Ahora has conocido La Paz. Los niños tienen que querer a sus abuelitos y los abuelitos les quieren mucho a los niños, ¿no? Y tienen que querer a sus abuelitos y tienen que cuidarlos. Es que ya está La Paz que está mal. Estaba chiquita La Paz. Ancha que usarla a ti, si era que me quería. Abuelita, gracias por traerme a La Paz, a conocer La Paz, no conocía. Gracias por traer. La Paz es conchita. Les vamos a ofrecer ahora un programa de canciones de Matilde, que vino hace unos años invitada por el Círculo de la Unión. Así es que ella es la intérprete y la compositora. Es un programa realmente excepcional. Queridos amigos, efectivamente esta es una iniciativa que tuvimos con Beatriz y los amigos de Matilde. Le pedimos a Gonzalo que reiniciara, ya lo ha hecho desde que se hizo cargo nuevamente y con tanto éxito del Círculo de Unión, sus ciclos culturales. Y este es un evento realmente excepcional. Matilde ha venido con otros compromisos a La Paz y siempre nos visita. Es un motivo de deleite para todos. Hace pocas noches estuvo lleno total en el Museo de Arte y ahora nos está perjudicando sin duda el bloqueo, pero hay el público que la acompaña y la quiere tanto. Iba a leer unas líneas del currículum de Matilde, pero no vale la pena porque ustedes han venido a escucharlo, todos hemos venido a eso. Simplemente les diré que ella procede de una ilustrísima familia de Sucre, es nieta de Jaime Mendoza. Jaime Mendoza es uno de los próceres bolivianos, un profesor de optimismo, de fe en la patria, gran poeta, también guitarrista, era un eximio guitarrista. Es también relacionada, sobrina de una Mendoza, de quien se está publicando 7 u 8 volúmenes de su obra completa. Matilde ha empezado a tocar y a componer en los años 60 y curiosamente en su vida hay un largo episodio donde ella viaja con un grupo de titiriteros y recorre los caminos de la Argentina. Después retorna a Bolivia, ha hecho recitales en Europa, en varios países de Europa. Les cansaría leer la cantidad de reconocimientos que ya ha tenido. Ha publicado una antología de su obra de 14 libros, pero su vena poética sigue fluyendo de una manera increíble. A esos 14 libros se añaden otros inéditos, otros en proceso de edición. Yo creo que la podemos comparar, sin desmedro de ninguna, con elogio de ambas, con doña Adela Zamudio. Pero esta es una Adela Zamudio del siglo XX, una trovadora que va con su guitarra, no al hombro, pero debajo del brazo. Y canta mucho, ha cantado mucho, ha
ha declarado a la prensa, ha escrito mucho, se ha llegado a enfermar de tanto escribir. Así es que ese río que es Matilde continúa fluyendo para bien y honra de Bolivia. Así es que os dejo a ustedes con Matilde Casasola. Muchísimas gracias por los auspicios, gentileza, el directorio, el círculo, por el contacto amistoso de Mariano Baptista. Y esta mi presencia en la ciudad de La Paz, debido a algunas invitaciones, pues se ve completa con esta presentación de hoy. Good job.
espera con su verdón al triste viajero y alegra con su verdón al triste viajero. Eres una verde rama mecida hacia el viento, mano fragante que siempre te sale al encuentro, mano fragante que siempre me sale al encuentro. ¿De dónde viene? Logras tal encanto que sabia bendita la vida te ha dado, ramita fresca de amor, verde y perfumada.
noche y sus mundos raros diamantes. Mi vida por ti se mueve, mi vida expira y tan solo vivir quiere cuando te diga. Mi vida por ti se mueve, mi vida expira y tan solo vivir quiere. Casi confirmamos que los paseños la quieren más que los chuquisaqueños. Bueno, cuando me convoquen, Matilde, aquí estoy, por esa canción que no solamente hemos cantado en Bolivia, hemos cantado fuera de nuestro país, y es más, hemos logrado que en Suiza se traduzca esta canción al francés para que la gente sienta como nosotros sentimos por la canción de Matilde. Un aplauso a Matilde.
final del programa voy a aprovechar que soy el director del mismo para hacer una queja pública, porque el tema no me interesa solo a mí como vecino, sino a todos los vecinos de Oquizabaña Alto. Ya hemos visto la tragedia que se vivió, aunque no hubo víctimas humanas, con el aplastamiento por una mazamorra de 5 casas en Oquizabaña Bajo hace poquísimo tiempo. Todavía la alcaldía está con equipo pesado tratando de quitar un poco de la tierra que cayó sobre estas habitaciones. Ahora sucede que tenemos un problema en Oquizabaña Alto, y yo le mandé una primera carta al subalcalde de Obrajes en octubre del 2016. Le he mandado 4 cartas. Dicen en esencia lo siguiente: señor subalcalde, en relación con las aceras que están construyendo en Alto Oquizabaña, que significan un punto positivo, sus técnicos no están tomando en cuenta el mal estado de la plataforma de casi una cuadra que sostiene un muro de contención entre las calles Alfa y Beta de la avenida Jazmines. Es imprescindible que, en caso de no contar con fondos para rehacer la plataforma, que se debería hacer en una próxima gestión, por lo menos los obreros que todavía están aquí terminando la acera puedan proteger con cemento todas las brechas de la plataforma, por donde en la época de lluvias entrará el agua inevitablemente, dañándola más aún y penetrando hasta el fondo, lo que pone también en peligro el propio muro. Pongo este problema público en su atención para que, según la responsabilidad que corresponde plenamente a la alcaldía, que en las gestiones pasadas mandó a construir esta obra sin tener un basamento adecuado, por lo menos en esta gestión apliquen una solución momentánea. Bueno, nunca he tenido una respuesta, pese a que indico que soy director de un programa de televisión. Entonces, si a mí me tratan así, ¿cómo será al ciudadano de a pie, al vecino corriente, tan honorable como cualquier otro, cuando va a hacer una gestión en la subalcaldía de Obrajes? Yo quisiera que el propio alcalde Revilla, si me está escuchando o si tiene algún colaborador suyo, intervenga en este asunto, porque realmente ese muro está en peligro de, no sé si de derrumbarse, pero de deteriorarse con el agua que le sigue entrando por los huecos que hemos visto. Son 4 cartas que no han tenido respuesta, y ojalá que también el subalcalde de Obrajes, que ha tenido que ver en el problema de Oquizabaña Alto, pues los vecinos estamos bastante inquietos, ya han pasado ya 5 meses que le dirigí la primera carta. Esta es la calle Alfa de Oquizabaña, y aquí en este lugar la alcaldía hace un par de años construyó esta escalera peatonal, claro, que ahora está llena de hierbas y ha sufrido el paso del tiempo. Hay varias grietas. Sin embargo, sirve muchísimo a los vecinos que suben a Oquizabaña Alto a pie. Y aquí a la derecha tenemos la construcción que hizo a pedido del vecindario la subalcaldía de Obrajes. Es un muro al que me voy a referir enseguida. Este es el estado, y hay unas grietas profundas en el cemento. Como siempre, las cosas quedan, ha quedado una llanta ahí totalmente inútil, pero nadie la retira de cuando se fueron los obreros. Esto se confió a una empresa, ignoro el nombre. Estamos recorriendo
el muro que sostiene la calle. Pero aquí viene el problema al que nos hemos referido varias veces con la alcaldía. Las losas de cemento no concluyen bien, dejan un hueco. Y a veces, bueno, aquí el cemento se ha partido. Y continuamos. Ahí está el hueco. Y por ahí se ve, cuando llueve mucho sobre todo, se escurre el agua y da contra el muro que vamos a ver enseguida. Entonces, la solución es facilísima. Hay que añadirle una franja de cemento para tapar este hueco. Aquí se ha partido también la losa. Ahí está. A todo lo largo. A veces es más ancha, más profunda, como vamos a ver enseguida. Aquí sí es grande. Entonces, obviamente, el agua se escurre a todo lo largo y va golpeando el muro construido, que debe haber costado bastante dinero. Pero este detalle se les pasó a los contratistas y a los supervisores de la alcaldía. A nadie le importó que haya esta ranura tan larga y tan profunda. Ahí está. Y ahí concluye el muro. Lo vamos a ver ahora desde este lado. Este es el aspecto que tiene. Y la calle en peligro es esta. La avenida Jazmines. Que por supuesto hay muchas construcciones a lo largo de esta calle y más arriba. Que si le pasa algo a este muro, pues se pueden venir abajo, como en Auquizabaña Bajo, para repetir el término. Ahora tenemos la vista desde el muro mismo. Como ven, y hay grietas grandes. Cubre toda la calle. No es larga, pero su función es muy importante. Y por aquí, eventualmente se va a escurrir, gracias a esa grieta que hemos visto, el agua. Y con esto puede causar el derrumbe de este muro de cemento. Ahí lo tienen. Nuestras llamadas y cartas al subalcalde han sido numerosas, creo que 4. Vamos a mostrar al público una de ellas. Pero nunca ha habido una reacción. La reacción se produce cuando ya el desastre está a puertas. Esta es la escalera vista desde la base, que es muy útil al vecindario. Está bastante deteriorada. Como ven ustedes, aquí le falta un pasamanos que alguien se lo ha llevado. Es en la primera. Son útiles para que la gente, sobre todo a la tercera edad, se pueda agarrar de estos pasamanos. Pero aquí se lo han llevado y han dejado este hueco. No costaría nada añadir una pieza más. Esta es la base.
base. Es cuestión de traer unas piedras y un poco de cemento y añadirle un pasamanos amarillo, como los que tiene arriba.